OMH ha obtenido líneas de mejora, variedades tradicionales con resistencia genética a las virosis más importantes que afectan al cultivo del tomate en el sureste de España y que son el virus del mosaico del tomate, el virus del rizado amarillo del tomate, hoja de cuchara, y el virus del bronceado del tomate. Estas virosis afectan en una gran intensidad al cultivo del tomate, sobre todo al aire libre, haciendo prácticamente inviable el cultivo de variedades que no tengan resistencia genética a estos virus. Contra virus en plantas no hay métodos curativos, solo hay preventivos. Hay que conseguir que la planta no se contagie con ese virus, porque una vez que se ha contagiado ya no hay posibilidad de curarla. Entonces, la mejor opción para poder cultivar estas variedades es introducir genes de resistencia a esos virus procedentes de especies silvestres relacionadas con el tomate. En este caso se han utilizado genes encontrados en tomatillos silvestres y mediante cruzamientos se han introducido en tomate mucha miel y tomate de la pera. En este caso podemos ver una planta de la variedad tradicional mucha miel infectada con virus de la cuchara. Podemos ver cómo la planta se queda más bajita, no se elongan los entrenudos, el foliolo prácticamente ha desaparecido, la producción es muchísimo menor y la calidad de los frutos también es mucho menor. Aquí se puede ver la misma variedad tradicional, mucha miel, sensible al virus de la cuchara, pero que no se ha infectado, no manifiesta los síntomas y alcanza una altura normal, una producción también normal. Aquí podemos ver la variedad tradicional, mucha miel, con resistencia genética a virus. Y aquí podemos ver cómo no se han infectado las plantas, la planta alcanza una altura normal, los foliolos están perfectamente y la producción que alcanza también es una producción aceptable. Aquí podemos ver la variedad tradicional de la pera infectada con virus del mosaico del tomate. Podemos ver en este caso los síntomas típicos de mosaico en las hojas, que son zonas que adquieren una coloración verde clara, incluso amarilla. La planta también alcanza una altura más reducida y la producción también es menor. Y aquí tenemos la variedad tradicional de la pera con la resistencia genética, con los genes de resistencia a virus. Y vemos que no están infectadas con virus del mosaico del tomate, los foliolos no muestran el mosaico típico de esta virosis, la altura que alcanza la planta es mayor, al igual que la producción y la calidad. Las líneas o variedades tradicionales con estos genes de resistencia tienen una buena calidad organoléctrica, una producción muy aceptable y se pueden cultivar con éxito en zonas donde la incidencia de esta virosis es importante.